2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado. Prácticamente un desconocido hasta ayer ante la comunidad internacional se declaraba a sí mismo presidente de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos y algunos otros países. Hoy conversamos sobre eso. Vamos a escuchar de inmediato la respuesta del presidente Nicolás Maduro, que hoy ha recibido el apoyo de los militares, de la cúpula militar de su país, poniendo así Venezuela en una situación en estos momentos, esta crisis probablemente una de las más profundas. Vamos a ver lo que decía pocos minutos después el presidente venezolano desde el balcón del Palacio de Miraflores. El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela. A través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy se comieron la luz, se comieron la luz. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo, que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay dispuesto a defender esta tierra! El presidente venezolano Nicolás Maduro dando un plazo de 72 horas para que se marche del país la delegación diplomática de Estados Unidos, quien ya ha dicho que no se retirará. Ahí mismo en ese acto él firma la nota diplomática que así lo pide. Orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Ahí tienen ustedes la militancia que sigue al presidente Nicolás Maduro, se ha lanzado a las calles. Por otro lado, también las protestas contra el gobierno venezolano se sucedían no solo en Venezuela, sino en muchos países, incluso en República Dominicana. Ante la delegación diplomática en el día de ayer se presentaron unas decenas de personas para protestar y pedir que Maduro salga del poder. Vamos a conversar hoy sobre ese tema. Hoy precisamente nos toca la sección internacional que ya estaba planificada, Eliades Acosta Matos, Sara Simón, que se suma desde España, y también tenemos contacto con Venezuela. Al programa de hoy también he invitado a varios ciudadanos venezolanos que residen en la República Dominicana para que hablemos un poco de la situación de su país. Pero también quiero tener en estos breves momentos una mirada a otros acontecimientos. Debo invitarles a todos a que sigan suscribiéndose en nuestro canal de YouTube. Ya vamos creciendo, estamos también con las vistas, se puede apreciar. Ayer, cuando comenzaba este programa, les saludaba, les mostraba
la entrevista que realizamos al director de Impuestos Internos. Yo le pregunté de dos aspectos que son poco comunes o poco explotados en el país porque casi como que no se sabe. Se ha detectado desde hace tiempo un tipo de mafia o de tráfico de evasión de impuestos a través de bebidas alcohólicas que se venden en estaciones o pequeñas tiendas dentro de hoteles turísticos. Por tratarse de turismo, tienen un tipo de secciones y demás. Entonces, ellos van y la venden ahí, pero se ha demostrado que se estaban realizando operaciones al margen de los hoteles en sí mismos. Lo mismo ocurre con los que declaran que están llevando importaciones hacia Haití. Se descubrió que muchas mercancías que decían eran llevadas hacia Haití, en realidad se vendían en República Dominicana. Con eso que lograban evadir el impuesto. Hoy yo quiero que ustedes me presten atención a lo que les voy a decir. Resulta que en la madrugada de hoy, en la mañana de hoy, muy temprano, se ha realizado probablemente uno de los operativos más grandes por evasión de impuestos en República Dominicana. Se trata de una familia, básicamente, que tiene una deuda con el fisco de más, por evasión, de más de 4,000 millones de pesos. Si les calculan todas las indemnizaciones y los intereses que esto ha generado, estamos hablando de más de 9,000 millones de pesos. Sería el monto de la evasión más grande que hasta ahora se conozca. Este grupo es Tremors Payero o Tremor Grupo, integrado por unas 13 personas contra quienes está solicitando medidas de coerción de manera independiente para cada una y también para un entramado de empresas que hacían operaciones multimillonarias, incluso estaban destilando alcohol de manera fraudulenta. Yo le voy a leer algunos de los datos que da la Dirección de Impuestos Internos y que están contenidos en esa acusación que en el día de hoy se le está dando curso a través del Ministerio Público. En las próximas horas se espera que todas estas personas sean presentadas ante un juez. Es gente muy rica de República Dominicana, buena parte de la riqueza, las autoridades le atribuyen haberla obtenido de este modo ilícito, pero no es gente muy conocida, usted no la va a ver, usted la busca en internet, usted casi no la encuentra, usted entra a las páginas de videos y ellos no salen, pero tienen una gran relevancia en la distribución, sobre todo de alcohol, de whisky, de vodka, de licores, en hoteles de la zona este de la República Dominicana. Ellos reportaban ventas por valores multimillonarios a otras empresas que en realidad no le estaban vendiendo nada y no tenían estructura para realizar dichas ventas. Con eso, ellos reportaban haber hecho esas compras y engañaban al fisco. Debo decir que contactaron a esas otras empresas y utilizaron sus comprobantes fiscales, dicen ellos que sin saberlo, son empresas que en algunos casos no realizaban ningún tipo de operaciones. La gran mayoría de las compañías utilizadas para estas operaciones ficticias, dice la autoridad, por valores multimillonarios, no tenían capital de trabajo, no tenían personal, no tenían patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y algunas ni siquiera tenían una tarea vinculada a las operaciones que ellos decían comprar. No reportaban impuestos, no reportaban compras o importaciones que le permitieran justificar emitir esos comprobantes fiscales. Ellos dicen que no sabían que sus comprobantes fiscales estaban siendo utilizados en esa investigación previa. Es un voluminoso expediente el que se está cursando a partir del día de hoy. Entre otras empresas, ahí está Bodega Siberia y Licores Royal, que eran parte de toda esta estructura, luego entregaban el producto a sus propias compañías distribuidoras. Estaban destilando alcohol sin tener registradas estas empresas, las operaciones que estaban realizando de destilería. Con eso, lo que evitaban eran pagar el impuesto selectivo al consumo. Ustedes saben que en alcohol y cigarrillo se paga un poco más. Entre las personas que figuran en esta acusación está Ramón Rafael Tremors Payero, Eddie Samuel Tremors Payero, Leonardo Antonio Tremors Payero, Henry Rafael Tremors Payero, Rafael Alberto Tremors Payero y otros. Hay muchos payeros, son todos al parecer familias en ese entramado. Son en realidad unas 13 personas, luego por redes sociales le comparto los nombres de cada una. Yo quiero recordar a propósito de ese delito de modo específico que a ellos se le está imputando y que hoy se hizo un operativo simultáneo en varias empresas de este país y también en casas de residencias particulares
de las personas acusadas, quiero recordar lo que me dijo el lunes acá el director de impuestos internos cuando le pregunté sobre la evasión de impuestos a través de la venta de alcohol en centros u hoteles turísticos. Vamos a ver lo que decía el director de impuestos internos entonces. En ciertos hoteles, por ejemplo, y que uno va y compra, tengo entendido que hay ciertas facilidades, porque se considera que el sector turismo, el gobierno, debe de alguna manera fomentarlo. Es como las zonas francas, fomentamos las zonas francas. Sí. Entonces tienen tiendas y venden alcoholes. Y por ahí se iba una buena cantidad que no necesariamente estaba regulado, no había una contabilidad. Tengo noticia de que hay gente que se ha hecho rica con eso. Lo primero que tú dices son, esas tiendas son zonas francas comerciales, se llaman. Okay. Y también tienen un régimen tributario diferente. Son como zonas francas, pero son tiendas que venden en los hoteles a los turistas. Ahora, no había mucha supervisión. Y también lo que encontramos es que los datos pues no nos hacían sentido. Muchas importaban una cantidad de alcohol o de cigarrillo que no se correspondían con las ventas que debe hacer una tienda pequeña en un hotel. Entonces, y ya yo lo he dicho en otro foro, una parte de la evasión que había en alcohol y cigarrillo venía por esas zonas francas comerciales, que son esas tiendas que tienen un régimen tributario especial y se aprovechaban de eso. Pues desde que llegamos tenemos, obviamente, la que hemos detectado, hemos tomado las medidas, le hemos cobrado los impuestos a las que haya que cobrar y tenemos una supervisión. Bueno, vamos a compartir con ustedes la segunda parte de esa pregunta que tiene que ver con las importaciones hacia Haití. Son los dos elementos poco conocidos quizás, pero que se empezó un proceso de verificación donde los resultados han dado tipos de operaciones. Esta es la más alta, la que se ha producido en el día de hoy. Estamos hablando de 9,000 millones de pesos, 4,000 y pico de millones evadidos al fisco. Ustedes saben que dobla la suma y con los intereses y demás es un buen dinero. Vamos a ver cuando le preguntaba sobre las operaciones que se hacen vía Haití y que también han descendido una vez se hizo la verificación de que tales cosas realmente se estaban vendiendo en Haití. Y quiero proponerlo sobre todo porque esto implica un cambio en la política tributaria hasta ahora. Si antes reportaban que iban a vender un producto a Haití y estaban exentos de pago, ahora tienen que venderlo y después el fisco le va a devolver los intereses pagados cuando usted demuestre que efectivamente lo vendió en ese país. De las cosas que detectamos, lo que llamamos nosotros las exportaciones fantasmas hacia Haití. Muchas empresas, ¿cómo funcionaba el tema? Reportaban exportaciones a Haití. Lo que hacía la DGI era que la exoneraba del ITEB y de los selectivos porque era una exportación, tú no exportas esos impuestos. Pero esas exportaciones nunca se llevaban a cabo. Luego ese alcohol, ese cigarrillo se vendían al mercado y actualizamos los datos de elevación al del impuesto selectivo. Y también tomamos medidas junto con la dirección de aduana para controlar ese reporte de exportación. Ahora validamos y mágicamente el primer año de nuestra gestión esas exportaciones bajaron casi un 100%. Increíble. Exactamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir este año un paso más allá. Vamos a aplicar el pago y reembolso. Si tú quieres exportar alcohol y cigarrillo a Haití, vas a tener que pagar todos tus impuestos, demuéstrame la exportación y te reembolsamos el dinero. Quiero detallarles el resumen, los cargos básicos por lo que se le está acusando a esta gente, Tremors Payero, que son personas muy ricas y que actúan de modo muy discreto, no están exponiéndose públicamente y que venden a un mercado, digamos, a un mercado cautivo. La acusación sostiene, entre otras cosas, uso de sociedades fantasmas y comprobantes fiscales no autorizados, por lo tanto falso, para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos a pagar, ITEBIS y el impuesto sobre la renta. Compra e importación de materias primas con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas, ron, whisky, licores y vinos para posterior venta y así dejar de pagar impuesto correspondiente, el impuesto selectivo al consumo, que es por tratarse de alcohol. Presentación de reportes y declaraciones juradas sustentados por compras ficticias.
obtención de bienes provenientes de actividades ilícitas, ocultamiento de bienes, posesión, administración y utilización de bienes procedentes de delitos de lavados de activos. Recuerden que en este caso se le está aplicando lavado de activos y es un delito bastante grave. Este operativo comenzaba esta mañana. El nivel de, decía una de las cosas que decía el director de Impuestos Internos cuando estuvo acá, era destacar el nivel en el que nos encontrábamos en materia de evasión de impuestos, que es muy alto. Si usted se pone a calcular cuántos millones son, o sea, más de 4,000 millones, lo que implica eso, que se puede usar en hospitales, que se puede usar en carreteras, pero que hay unas familias que están vendiendo eso, que debe ir al fisco y que realmente busca la manera de evadirlo. Vean ustedes el monto de la evasión total en República Dominicana. Analizamos los datos de elevación al 2016 y eso nos dio como resultado que la evasión del ITEBI ronda el 45%, estoy redondeando, y en impuestos sobre la renta, tanto personal como empresarial, más del 60%. O sea, eso nos coloca en una situación difícil, porque la evasión sube rápido en 2 o 3 años, pero volver a bajarla. Estamos hablando de montos aproximados que el país pierda cada año por evasión. Bueno, cada punto en el ITEBI de evasión son más o menos 4,000 millones de pesos. Para que ustedes vean, y entonces en una sola operación de un entramado de empresas que pertenecen a unos únicos dueños, estamos hablando precisamente de esa cifra, 4,000 millones, son 9,000 millones. Ese operativo se realizó hoy de forma simultánea, lo hizo el Ministerio Público, han sido allanadas residencias, han sido allanadas compañías, han sido allanadas empresas, y posteriormente veremos qué detalles le tenemos. Es un operativo que llevó a cabo el Ministerio Público, pero hay una acusación formulada también por la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, está aquí ya en nuestros estudios Elías Acosta Matos y también Sara Simón, que está desde España. Con ellos conversamos sobre lo que está pasando en Venezuela. Todos los ojos del mundo están hoy en Venezuela. Desde ayer, cuando alguien se proclamaba presidente de Venezuela, Maduro le daba un plazo de 72 horas a Estados Unidos para que su delegación diplomática salga. Estos han dicho que no va a salir. Rusia dice que apoya a Maduro. Es un pulso global lo que se está originando con Venezuela como centro. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.